individuales, mis iguales. Nosotros que opinamos, nosotros que comentamos, nosotros que afirmamos, nosotros que ordenamos y nosotros que obedecemos, nosotros que copiamos, nosotros que modificamos, creamos y manipulamos, nosotros que incluso mentimos. La evolución nos ha dotado de manos y con ellas la capacidad de alterar el medio. En él había el todo, en equilibrio, en orden. El medio era, existía, sin más. Ahora hay pretensiones. Ahora hay objetivos. Hay intenciones. Hay hipótesis. Hay planes. Hay deseos a largo plazo. Hay el bien y existe el mal. Existe por los que opinamos, por los que comentaron, por los que firmaron, por los que ordenaron a quienes obedecieron, por quienes copiaron, por quienes modificaron, crearon y manipularon. Hay por quienes mintieron. Seguimos arrastrando el resultado de lo que ha sido creado por gente, de gente, de gente, de gente. Marcha incesante que un día un cavernario inició frotando dos piedras entre sí. Hemos nombrado el tiempo y lo hemos linealizado. Hemos nombrado el espacio y lo hemos fragmentado. Hemos nombrado la vida. La hemos conceptualizado. Hemos nombrado la verdad. Y con ello la hemos manipulado. Nacer en este medio, en este resultado, es una realidad. La creación de la naturaleza ha dejado de gobernar su creación porque en una parte de ella ha nacido la mente. La mente que coexiste con el instinto salvaje. La mente que permite a la vida decidir por sí misma. Individuales. No puedo hablar sin mentir, porque pensar es mi mentira. Mis iguales. Gozo y padezco la mente y su creación.